Hola, hola, buenos días. Familia Compensar, bienvenidos. Mi nombre es Juan Carlos Macías. El día de hoy traemos para ustedes un clip de aprendizaje. Yoga para fortalecer abdomen. Es un gran reto, ¿verdad? Entonces, busquemos el espacio adecuado en nuestro hogar para extender nuestra terilla, nuestro mat y practicar de forma consciente. No nos va a llevar más de 10 minutos realizar esta práctica y estoy más que seguro que la podemos hacer de 2 a 3 veces en la comodidad de nuestra casa a lo largo de la semana. A todos, bienvenidos y éxito en este pequeño clip de aprendizaje. Muy bien, Bruno. Entonces vamos a arrancar con nuestra primera asana, nuestra primera postura, con el fin de fortalecer nuestro abdomen, tener una mejor postura dentro de las clases y, ¿por qué no?, a nivel de nuestra cotidianidad. Bien, para ello, vamos a ponernos en cuadrúpedo, postura de cuatro apoyos. Ahora, recomendación, grupo. Si yo sé que tengo alguna patología de rodillas, pues con el mismo mat yo lo puedo doblar un poquito, ¿cierto?, y descargar mis rodillas para evitar lastimar las mismas. Si no es el caso, bueno, dejamos la terilla en extensión o puede poner una cobija para que sus rodillas estén un poco más relajadas, menos tensas. Bien, vamos a ubicar nuestras manos al piso, las palmas de las manos bien abiertas. Desde acá, nuestras rodillas al ancho de caderas, separamos los pies, apoyamos metatarsos. Importante, postura vitilásana, postura de la vaca. No es sacar cola, es hacer una retroversión pélvica, buscar que mi espalda esté un poco más derecha, con el fin de que si yo pongo un vaso de agua, pues el vaso de agua no se vaya a caer. ¿Ver? Entonces, acá estamos fortaleciendo nuestro abdomen. ¿Cuánto vamos a sostener? La gran pregunta. Para empezar, de 15 a 30 segundos estaremos en esta postura, observando internamente qué está pasando, mientras inhalo y exhalo. Muy bien. Y si le gustan los retos, ponemos el cronómetro de 15 a 30 segundos. De resto, inhalo, exhalo. Pueden pasar de 5 a 8 respiraciones profundas. Inhalo, exhalo. Y tal vez yo quiero intensificar un poquito más porque acá no siento tanto mi abdomen. Perfecto, para ello. Fuerza en las palmas de la mano, fuerza en los dedos de los pies, elevo mis rodillas de 5 a 10 centímetros, igual evito sacar cola, contraigo, miro al frente, fortalezco abdomen. De 15 a 30 segundos, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Muy bien, una vez haya transcurrido los 30 segundos con nuestras respiraciones, vamos a extender piernas atrás largas. Buscamos alinear nuestra postura, busquemos que la mano, el codo y el hombro estén en una línea recta. La mirada hacia el frente, saco pecho. Ahora, evito sacar la cola, retroversión pélvica. Sostengo de 15 a 30 segundos o las mismas respiraciones. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Una vez transcurra nuestra respiración en nuestro tiempo, entonces vamos a descargar el cuerpo al piso, acostados boca abajo. Vamos a ubicar las manos cerca a la inserción del busto damas, inserción pectoral caballeros. Apoyamos en pelvis. Vamos para Bhujangasana, la postura la cobra. Una postura que nos permite fortalecer todo nuestro abdomen, desde el recto abdominal hasta la parte superior. Y acá, inhalo, exhalo, miro hacia el frente. Busquemos que los codos queden semiflexionados, que no queden en extensión, aunque hay variantes, pero por ahora, codos semiflexionados. Saco mi tronco, miro hacia adelante. Exhalo, inhalo. Exhalo, vamos a fortalecer al tiempo la lumbar, sientan el abdomen, inhalo, exhalo, muy bien, una vez transcurras tiempo de la postura, vamos a ponernos de rodillas al ancho de nuestro mat para descargar toda la tensión, descargamos cabeza al piso, manos al frente, glúteos a los talones, acá permitimos que nuestro abdomen se relaje porque va a caer.
Los órganos vitales también descienden en relajación y liberación de tensión de los mismos. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Gracias por estar con nosotros. Invitación. Ya estamos con cursos presenciales. Días sábados, días domingos y días entre semanas. En sedes Cajicame, calle 220. Suba, calle 94, avenida 68. Entonces, invitación para todos para encontrarnos en lo presencial. No siendo más, un fuerte abrazo y nos veremos en otra oportunidad. Chao, chao.